Toma mis balls. Cuando era muy chico, descubrí este poder. Al principio me asustó porque no sabía cómo usarlo. Pero luego, con los años, lo empecé a dominar. La verdad es que yo le tengo mucho miedo. Hice cosas muy malas con él. No, eso es imposible. Es un don mágico siempre positivo. Oiga, ¿usted sabe por qué me dio tanto gusto verlo? ¿Por qué me siento tan, pero tan bien con usted? No, por ahora no puedo explicarte nada. Pero sí puedo enseñarte a controlar tu poder. ¿Te gustaría? ¡Sí! Yo también. Yo también quiero ver cómo le hacen. Sí. El gato. No, el gato. No lo dejes. Hijito, hijito, ¿estás bien? Fue Francisco, papá. Mira, Hécate, él me defendió y lo lanzó contra la pared. Ya, mijito, ya. No te preocupes. Ven conmigo, mijo. Ven conmigo. Ven, mijito. Vamos a llevar a Hécate al veterinario. No te lo papá. No va a pasar nada. Se va a salvar tu mascota. Esta vez se va a salvar. Ven conmigo, hijo. Ven. Quiero que mires eso con mucha concentración. Y no pienses en nada. Solo míralo. Y siente que empieza a elevarse. No lo pienses. Solo deja que lo envuelva tu sentimiento, tu energía. Cuadro. Es mío. Por eso está aquí. Pero entonces, ¿eso quiere decir que usted es el papá de Manuel? Marco me dijo que su papá se lo había llevado de la casa. Y así es, Anita. Ese cuadro lo pinté yo. Y él es mi hijo. Nunca vi una pareja tan enamorada como ellos dos. Laura, tu madre y Manuel estaban destinados para ser el matrimonio más feliz del universo. Pero desgraciada, logramos comunicar con ellos, fue de plano inútil. Porque mis papás no quisieron hacernos caso. Pobre niño. Me imagino cómo debe sufrir porque sus papás no están con él. Mira esto. ¿Y eso qué es? Son nuestras vacaciones a Disneylandia. Y además hasta nos sobra para poner un... Es una sucursal del taller más mugroso de San Miguel, ¿verdad? Explícame qué es eso. Pues mira, es una larga e increíble historia. Tiene que ver con la vez aquella que perdí mi taller en manos de unos estafadores, ¿te acuerdas? Esto es realmente increíble. Francisco también tuvo que ver con eso. No es que haya tenido que ver, sino que provocó la situación. ¿Y qué piensas hacer con esta carta?
Quiero que me hagas el favor de llevársela a Julia. Ella es quien tiene que decidir qué hacer. Darío, quiero que me perdones por no haberte creído. No, eso ya eso no importa. Lo bueno es que después de tantos años, y ahora gracias a ti, estamos muy cerca de la verdad. Ven, mi amor. Nos tenemos que ir. Ya se hizo muy tarde. Disculpe, ¿nos vamos a volver a ver? Espero con toda mi alma que sí, Anita. Sí. Dentro de un momento vamos a revisarlo. Creo que puede salir de esta. Gracias, doctor. Hijito, necesito ir a casa de tu abuelita. Quédate para esperar a ver qué pasa con Hécate. Cuando salgas, te vas directamente a casa de Marco. Papá, si ves a Ana, no le cuentes lo que pasó con el changuito, porque si no se va a poner muy mal. Pues, mijo, vas a estar bien. Gracias, doctor. Bueno, quiero que sea muy alto. Sí, muy alto, como de 2 metros. 2 metros. También quiero que sea muy inteligente. Inteligente. Ay, por favor, que no sea gordo, que no sea gordo. Que sea flaquito, musculoso. Ok, está bien. Bueno, pues ya llamé a mi nuevo guardaespaldas. Así que pienso que deberías de recoger tus cosas, ¿no? Porque en cuanto llegue, no quiero volverte a ver nunca más en mi vida. ¿Entiendes? Por favor, mi chief. No me haga eso. Usted es lo único que tengo. Y además, le aseguro que nadie lo va a querer ni lo va a cuidar tanto como yo. Perdón, chief. No creo que me vaya a traicionar, mugre traidor. Niño Santi, mire, tiene que perdonarlo, ¿eh? Yo sé que el 000 es un poco torpe, menso, gordo, narizón, chismoso. Pero tiene un gran corazón. Mira, Merlina, si sigues así, también te vas tú. Perdóname que entre de esta manera, mamá, pero necesito que sepas qué es lo último que hizo Francisco. Fue a casa de Marco a destrozarlo absolutamente todo. Y no solamente eso, se atrevió a golpear a mi hijo. Además, la mascota de Pedro está muy grave por su culpa. Yo sé muy bien lo que está buscando, ese... Quiere encontrar el testamento que de alguna manera te hizo firmar. Es en el que lo dejas como tu único heredero. Yo no quiero escuchar que nadie más me hable mal del padre de mi nieta. ¿Qué no entiendes? Si le haces daño a Francisco, también le vas a hacer daño a Ana. No, mamá, no. Es un padre, pero en la vida se ha preocupado por ella, por favor. No lo defiendas, mamá. ¡Ya basta! Mamá, lo que estás haciendo es una verdadera irresponsabilidad. Y discúlpame que te lo diga, pero esto casi raya en la complicidad. Estamos tratando con un criminal, mamá, date cuenta. No se va a detener ante nada ni ante nadie. ¿Tú qué sabes lo que estoy haciendo? Eres un soberbio que no puedes entender nada de mi vida. Ni tampoco de lo que ha pasado en esta casa desde que te fuiste al extranjero. Por favor, no es momento de empezar con esas absurdas recriminaciones que has tenido para conmigo toda la vida. Entonces vete de aquí. Déjame en paz. ¿Estás hablando en serio? Te pido que me mires a los ojos y me digas si eso es lo que quieres. Te estoy exigiendo que me dejes en paz. Mamá, no sé bien qué es lo que estás ocultando, pero lo que menos haría
sería faltarte al respeto, pero si te digo, no te voy a dejar en paz hasta que lo sepa. Ana, Anita, ¿de dónde vienes con Ana Crispín? Luego te explico. ¿Dónde está tu mamá? En la biblioteca, pero espérate. Te advierto que si vas a decirle cualquier cosa contra Francisco, ni lo intentes. Acabamos de discutir y además muy fuerte. A lo que hemos llegado. Mira, espérate hasta mañana por lo menos. Qué bueno que me avisas, porque lo que tengo que decirle necesita de mucha tranquilidad, porque si no, no va a servir de nada. ¿Pensaste qué es lo que quieres hacer con la grabación de Rubén? Bueno, no te preocupes. Tienes que descansar y retomar tus fuerzas. Ya mañana será otro día. Platícame qué pasó con Hécate. Cuando regresé ya estabas dormido. El veterinario me dijo que lo dejara internado para que lo vigilen. Es que tiene muchos golpes. Bueno, se va a poner bien. Ándale, acábate tu jugo para que te vistas y te vayas a la escuela. Ya más tarde hablamos por teléfono para ver cómo sigue. ¿Pudiste ver a Ana anoche? Sí, mijito, y pobrecita. Está muy angustiada y no quiere denunciar a su papá. Ándale. Vas para arriba, flojo. ¿Qué? ¿Toda esta es tu ropa? No, chief, ¿cómo cree? Ahora que salí de mi cuarto, allí estaban las maletas. ¿Serán del nuevo guardaespaldas? ¡Santi! 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 ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Te tengo un archi de que te recontra súper sorpresota! ¡Mamá! ¡Papá! Hijito, vente. Ay, mi amor. Bueno, buenos días. Qué bonito está el día, ¿verdad? Si pretendes seguir hablando mal de Francisco, te me vas ahora mismo. Pues lo siento, pero se va a usted tener que aguantar. Pues es una carta. ¿Qué va a hacer? Es una carta que tardó 10 años en llegar hasta usted. Usted nomás léala y luego hablamos. Nos dimos cuenta de que te extrañábamos mucho y por eso regresamos a San Miguel, para estar contigo. No saben el gusto que me da. Ay, ¿tú te crees que a tu madre y a mí, no?
Eso de andar de viaje y de cacería, ya no, estamos hartos. Pero yo creo que debemos decirle lo que pasó, ¿no? Sí, mi amor. Tu madre y yo queremos platicar contigo, hijo. ¿De qué? Ayer recibimos una llamada telefónica donde a tu madre y a mí nos cambió totalmente la vida. Porque en primer lugar te hemos dejado muchísimo tiempo solo. Y en segundo lugar, te hemos colmado de regalos y de lujos que no van, mi amor. Bueno, ¿y cuánto tiempo se van a quedar? El tiempo que tú no necesites. ¿Qué? Sí, mi cielo. Queremos estar contigo, mi amor. Bueno, hay algo que la verdad no entiendo. ¿Qué, mijo? ¿Quién los llamó? Tus compañeros del Instituto Vidal. Papá, soy el hombre más feliz porque amo a Laura y ella también me ama. Es la mujer más hermosa y dulce sobre la tierra. Y ahora mi felicidad es más grande porque mi Laurita está embarazada. Por supuesto nos vamos a casar. Y aunque sé que doña Julia se va a enojar un poco porque es una señora de esas muy rígidas y a la antigua, sé que cuando vea a su primer nieto o nieta se le va a caer la baba y va a ser muy feliz. Pero tengo un problema y se llama Francisco Capistrán. Sígale, sígale, sígale. Ese hombre que no es más que un ser miserable. Es el contador de la señora Julia y me ha amenazado hasta con matarme si no me alejo de Laura. Lo hace porque quiere obligarla a casarse con él para poder disfrutar de la fortuna de su familia. Antes el muy cobarde me mandaba anónimos, pero ahora que descubrí que es él, tengo que enfrentarlo de manera definitiva. No. No puedo. No puedo más con eso, no. Voy a ir a verlo después de que cenemos esta noche, papá. Sé que estás feliz por haber terminado mi retrato. Y yo también lo estoy. Ya me imagino tu cara cuando seas abuelito. Te quiero como a nadie, papá. Tu hijo, Manuel. Quiero que le pidas a mi hijo, a Darío y a mi Anita, que vengan a verme. Por favor, yo quiero hablar con los tres juntos. Ay. Voy a confesarles
el peor pecado que he cometido en mi vida. La vanidad, la soberbia, me impidieron aceptar y hacer público el hecho de que mi hija, Laura, iba a ser madre soltera. Entonces intenté borrar para siempre lo que yo consideraba su terrible falta, obligándola a casarse con Francisco Capistrán. Ana, Francisco no es tu verdadero padre.